Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar otra vez de un auténtico equipazo. Hoy toca volver a hablar de Rosario Central y también un poquito de la marca Nike, de la marca Umbro y de la marca Under Armour, porque la marca Umbro es la marca que actualmente patrocina a este equipazo. Hace nada hice un vídeo de este equipo, tío, y la verdad es que le disteis un apoyo espectacular. Por eso hoy quiero volver a hablar de ellos, porque tengo muchas ganas, porque de siempre mucho apoyo y lo mejor es porque tengo una cosa muy importante que contaros que vi ayer en Twitter. Lo dicho, actualmente Rosario tiene esta primera equipación que sinceramente es una equipación que a mí no me gusta, ¿vale? Umbro llegó a Rosario el año pasado, hicieron un trabajo espectacular, pero en cambio este año parece que las cosas han cambiado. Porque este año han hecho esto y a mí esta equipación no me gusta mucho. Han puesto obviamente el amarillo y también el azul, como siempre. Pero en esta equipación hay mucho blanco, ¿vale? A mí el blanco me gusta, pero lo justo y necesario. Tanto blanco no. Entonces, a mí esta equipación no me gusta. Y la segunda no puede ser más aburrida. O sea, la segunda es aburrida, no. Lo siguiente. Entonces, Umbro, el año pasado muy bien. Pero este año como el culo. Y la marca Under Armour, sinceramente, fue la anterior. Marca de Rosario, pero macho, Under Armour, tío, para mí lo hizo bien. O sea, esta equipación que fue de las últimas eh, o la última, a mí me gustó, a mí esta equipación me gustó mucho. Y Under Armour, aunque se fue, hizo un trabajo bastante bueno, vale, bastante bueno. Y antes estuvo la marca Nike. Y de Nike vengo a hablar hoy, porque la marca americana es una marca que a lo mejor algún día volverá a Rosario. A día de hoy, esto es imposible, vale. A día de hoy, Nike no va a volver, pero sinceramente. Si Umbro sigue haciendo el trabajo que están haciendo actualmente Yo creo que Nike va a acabar volviendo Porque Umbro en su primer año Lo hicieron súper bien, ¿vale? Lo hizo súper bien Pero en este año Han cojeado mucho, Han hecho algo muy... Muy poco bonito y si Umbro sigue así de mal, a lo mejor vuelve la marca americana. Pero lo curioso es que hoy he visto una equipación de la marca Nike que nunca salió al mercado, ¿vale? O sea, la marca Nike supuestamente iba a patrocinar a Rosario hasta 2019 y también hasta 2020. Entonces, en 2019 llegó la marca Under Armour y por ello Nike no continuó en Rosario. Y hubo una equipación que iban a presentar, pero que finalmente no presentaron porque llegó la marca del Y bueno, esta equipación nunca se ha visto, nunca ha salido al mercado, pero ya la conozco, o sea, se ha filtrado y ha sido una equipación que no se ha estrenado, pero que ya conocemos y que nunca vimos salir al mercado. En 2018 y en 2019, Rosario tuvo esta equipación. Sinceramente, la marca Nike lo hizo a veces bien y esta equipación. A mí no me gusta mucho, ¿vale? Las mangas están en azul marino, hay rayas eh, amarillas y azules, y fue la última equipación que la marca Nike hizo a Rosario, porque luego al año siguiente llegó la marca Under Armour. Pero claro, Under Armour no fue la siguiente en llegar. O sea, llegó antes una marca propia de Rosario. Rosario dejó Nike, ¿vale? Abandonó a la marca Nike y tuvo durante muy poco tiempo una marca propia. Esta marca propia es una marca que hizo Rosario para ellos mismos, y esta equipación creo que la utilizó Rosario, ¿vale? Según me comentan, en 2019 hubo un tiempo en el que Rosario utilizó esta equipación hecha por una marca propia. Y claro, la idea de Nike era continuar en 2019 y también en 2020. Y querían presentar una equipación que finalmente no se presentó. Y esta equipación se ha filtrado y es nada más y nada menos que esta. Esta equipación es una que la marca Nike iba a presentar para la campaña 2019-2020 finalmente tuvieron esta equipación hecha por Under Armour y nunca vimos esta pero esta sinceramente es una equipación que está bastante chula se ha filtrado no sé cómo pero obviamente es un descarte porque Nike tuvo que irse entonces esta equipación es azul marina eh, también amarilla vale hay rayas verticales muy finas en amarillo y sobre todo es azul marina tiene el template de la marca Nike de entonces que por ejemplo también utilizó el Atlético pero lo que no me Gusta es que esta equipación es idéntica prácticamente idéntica a la que Rosario utilizó en 2016 porque en 2016 Rosario tuvo esta equipación en esta vemos que también hay rayas muy finas en amarillo pero hay más hay muchas más rayas y también hay mucho blanco porque hay blanco en el cuello y también en el logo entonces esta equipación fue una equipación similar a la del 2016 que Rosario iba a presentar pero que finalmente no se utilizó porque llegó la marca Under Armour y bueno, sinceramente, esto es súper curioso. Y lo que aprendemos con este vídeo es que Rosario iba a tener una equipación que finalmente nunca se presentó, porque al final Nike no continuó más tiempo en Rosario, ¿vale? Entonces finalmente Nike se fue y por ello esta equipación nunca se presentó. Es espectacular, es algo muy curioso y es algo que ya conocemos y que nunca antes sabíamos. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto a punto de ser 9.000 personas. A punto de ser 9.000, chavales, qué locura. Un abrazo, gracias por verme. Y también uniros a Gol de Sergio, ¿vale? Si os unís tendréis un montón de vídeos exclusivos. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!